El año pasado tomé una mala decisión. Por lesión de su oponente. Y me lo perdí. Pero no voy a permitir que un error defina mi futuro. Cada fracaso, cada obstáculo, nos brinda la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. El camino no será fácil. Sé que muchos dudáis de mí y sé que tengo que ganarme de nuevo vuestra confianza. Pero estoy listo para ese desafío. Estoy listo para demostrar que todos merecemos una oportunidad de redención. He aprendido de mis errores, he pagado el precio y ahora estoy de vuelta. Está chulo, ¿eh? Sir, está todo. Let's get it. Joder, tío. Vaya choque de titanes, ¿eh? Mira esto. Nosotros venimos muy nerviosos porque es nuestra primera vez. Víctor va a indicar a las cámaras cómo lo tienen que hacer. Oye, ¿podéis hacer? ¿Y este billete? ¿Ahí vas a ir, Agustín? ¿Cuándo hacemos? ¿No es parry? Bueno, no es parry, no. ¿Cuándo me envías a la tumba? Me da igual, cuando tú quieras. Si te comportas y me vas a tratar bien. Es un entrenamiento, algo chulo, sí, ¿no? Me da para que lo sienta, pero tampoco para desfigurarme. ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí antes de odiarnos. ¿Tú qué? O sea, ¿pero qué pasa? ¿Que todos sois altísimos aquí o qué? Mira cómo este. Este 2 metros, el otro 2 metros 15, este 2 metros también. Vale, bueno. Llegamos ayer a las 7:30 de la mañana de Japón, que las stories que he estado subiendo ahora mismo son exactamente de principio de semana, lo que pasa que creo que nadie se lo ha creído. ¡Pum! La primera esquiva. La primera esquiva. Brutal. Empezaremos primero con fondo negro, tú la referencia del año ¡toma! Pasado. ¡Toma! Escúchame, no me lo puedo creer. Literalmente, yo... Sienten frescos, ¿no? Además, creo que lo has utilizado alguien porque creo que ya viene sudado. En fondo negro me encanta. Se ve muy chulo así. Ve a espiar a Shelao. ¿Puedo espiarlo? Sí, dale, dale. Guardia primero, con un poco de movimiento. Es rápido, ¿eh? Oye, lo haces bien, ¿eh? Toma. Vale, y nos quedamos. ¿Vas a bailar breakdance? Ready. ¿Cómo salí así grande? ¿Qué te hace ese grande, boludo? ¿Qué te hace ese grande? Mira que me puede defender también, ¿eh? Ah, necesitas defensa. Boludo, contra Micho no nos puede. Me pega una piña de mal. ¿Sabes que pelea contra Micho? Sí. El 1-8. Sí, vos me ves, mira. ¿Va en serio? Es que yo si fuera tú no entrenaría, tío. Porque vas a llegar el 13 de julio a venda entrenar y vas a perder igual, tío. Sin entrenar llego bien igual. Estás fuerte, ¿eh? Sí, no. ¿Cuánto levantas en press banca? 145 o algo así te vi, ¿no? Mira qué pectoral conmigo, tiene, ¿eh? ¿Has visto? Pero escúchame, 150, mira. Da para agarrar, ¿eh? ¿Y cuánto queréis pelear? Ganamos lo de una el año pasado. Hombre, el año pasado era 85. Pero no me dijeron. Pues lo hablamos desde ya. Eso ya, hay cámara. ¿Cuánto? 85. 85 es un montón, no, 93. ¿Cómo va a pesar yo 93? Nah, tú piensa, estás no, en 85, 85. No, no, 90, 90. El abdomen marcadito. 90. El abdomen. 90 yo llego marcadísimo. Nah, 85. 90, 90. 85, 85. Mira hasta dónde le llega el hombro. Tira el brazo así. Claro, mira, yo no le llego. Hay que ajustarlo por otro lado. Hay ahora mismo 5 meses. Pero un kilo por mes. Es que un kilo por mes lo pierdes en una semana. I'm a hero, wear my cape. Independent leader made a way. I'm the people's voice, your people rate. Stuck to my pace, the turtle win the race. The trophies on trophies. Esta va a ser la mejor pelea de todas. No sé si es el main event, pero debería serlo. Va a ser la mejor pelea en cuanto a boxeo profesional. Se van a matar. ¿Qué me está dando? ¡Opa! Espérate. Está intentando engordar al rival para que suba 93 kilos. Tengo un manqueque cansito. Bueno, ahí para que engorde. Para que engorde, ¿no? Ahí cerramos 94 kilos. ¡Ah! ¿Y eso? Nos vamos. Adiós. Nos vemos. Hasta mañana. Vamos, ¿eh? No me vas a hacer la de Conor, ¿no? No creo. Me gusta. Me gusta. Están aquí todos. El team vuelta al mundo. ¿Qué tal? ¡Hostia! ¿Cortecito y todo? ¿Qué te has traído? Nada, esto es un... ¿No me has traído a mí ninguna sudadera de esas? Es que tú no eres del Team Plex. Claro, no. Ya te calentaré el morro cuando quieras. Sí. Te está retando. Mucho bla, bla. Bueno, si queréis podéis ir todos, ¿eh? Bueno, morro. Si gana el rey de la pista, luego contra ti, ¿eh? Sí. Bueno, primero gana y luego ya vamos contra mí. Total, total. ¡Vamos! ¿Qué dice? ¿Te pegas? Sí, contigo.
no hemos pasado muy desapercibidos, ¿no? En cuanto han dicho una foto, yo creo que saben algo. Mata león. Miniatura. ¡Guau! Mira esto, vente. Guapo. Está muy guapo. A ver, yo creo que iba ahí defenderá tu situación, ¿no? Va a vender mucho más ese combate por el hecho de polémica. ¿Tienes con fuerza? ¿Te crees que ganas? Yo lo dije el año pasado y este año lo vuelvo a decir. Que sí, ¿no? Vente aquí, vente aquí. ¿Tú vas a ser el boss? Que va, no es tanto. ¿Cuánto le tengo? Yo 1,91. ¿Pero has hecho algo de boxeo? No, nunca. Pero vas al gimnasio. No, pero da igual que sea. Es que mira, tú eres más alto, tú eres más alto. Es que me da igual. Tienes que pensarlo así. La altura no hace nada. No, no. Me he visto un anime de boxeo entero, ¿eh? Mariana. 10. Peldaños. Bien. Flipo los nombres de la todos, ¿eh? Se puso rara la lista de clase. Vamos como si fuéramos al centro y vais a ver en el suelo cuatro marquitas delante de una escalera que es la típica escalera central que baja esa platea, ¿vale? ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es lo que tienes que hacer tú, mira. ¿Y sacar? ¿Con mal? ¿Es igual? No tenemos nada. Mucho temor. Tengo flashbacks de la velada 1, cuando entramos en el Teatro Apolo, ¿te acuerdas, no? Entonces te esperarás aquí, y aquí te daré yo y te sentarás en esa silla de ahí, ¿vale? Os cruzaréis en el centro y ahí podéis hacer una acción que tú creas. ¿Pues al principio o al final? Al principio. Cara a cara. Ahí, como si queréis acercar más, menos, como os dé la gana. Mira, te escucha. Ahora, por ejemplo, te acercas más. Una que os diga, chicos, gracias, tal cual. Os voy para allá los dos. ¿Los dos, no? ¿Para allá? Sí. Por sí. ¿No vas a tirar nada? Depende del peso. El peso. El peso ya te digo yo lo que va a pasar. Tienes altura, envergadura, Miss Universo 2015. Sí. Déjame elegir el peso que sea. La vuelta del boxeador. Me voy a hacer un café, tío. Mi hijo pródigo. ¿Vais a meter mierda hoy? ¿También? Sí, lo llevas bien el tema. Podéis tirar hacia donde queráis. ¿Estás grabando? Estoy grabando alguna cosa. ¿Qué tal, tío? Te voy a enseñar una cosa a ver qué opinas. El retorno, tío, de la leyenda. Espérate, ¿qué es esto? Voy a enseñar esto para que lo veas. A ver, espérate. ¿Esto? Ah, vale. ¿Y esto qué es? Ah, eso es para peinarme. Ah, vale. Hostia, tío. Dilo, hostia, tío. Eso te habías dado, macho. ¿Tienes ganas o qué? Sí, vengo preparado. Luego lo verás. O sea, ¿vas a hacer performance? Hago performance. Hay que meterle un poquito de performance. Ya te sigo el rollo, ya sabes. No me jodas. ¿Sabes lo que es, no? Sí, ya lo comentamos. Solamente puedo hacer así. He traído el cinturón de la velada 2. Saldré con el cinturón rollo UFC, ¿sabes? Cuando salga de así. Él tiene otro, en teoría. Bueno, pero no lo ha traído. No he hecho ni un solo directo, un mes y medio, porque he palmado 16 kilos y al final he salido en el de Cork un segundo y ya todos. Qué locura, velada. Y dije, no hago directos. Tengo que decirle a ese lado si nos deja, si nos empujamos o no. Eso subiría un piquito, ¿no? Así sí, travieso. Sí, hay que meterle drift, tío. Este año viene full picante. A ese lado se lo dije. Le dije, voy a hacer show para que no te pille sorpresa y estés así. Claro, para que no hagas la de. Soy Lolero, te ganqueo. ¿Te acuerdas el año pasado? Esto es como un gang. Bueno, se está aquí el manager. Díselo, dile que arranque un poquillo. Escúchame, o sea, después de lo que ha hecho este tío, dile lo que le salga de los cojones. Vale. O sea, lo que le salga de los cojones. Es que tú tienes que tanquearte a todo Chile y Argentina. Pero tú sabes lo que es tanquear. ¿De qué? ¿De qué está? Di, tío, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Ahí va una vergüenza. Me hago de indignado de Twitter. ¿Cuánta gente? 259.000 y subiendo. Pero sombra, con pesas el 1-2. Es que hacer guantes con sombra es raro, ¿eh? Da igual lo que entrenes de peso, de. Da igual. Cardio, tío. ¿Cuánto cardio puede hacer un ser humano, tío? También lo pienso. Tampoco tienes que hacer una maratón. Tienes que hacer comba y hit. ¿Quién se cree? Diría que es la vez que más nervioso estoy. Creo que es por la situación de lo que ha sido, todas las cosas y todos los demonios que tengo en la cabeza después de mucho tiempo. Es algo que a día de hoy aún no me he perdonado y espero que en un futuro pueda hacerlo. Vamos a intentar hacer el mejor show y el mejor espectáculo posible de todas las veladas y no tengo ninguna duda de que va a ser así. Un fuerte aplauso, están entrando los dos. Pedirle también un aplauso, que este año ha venido solo, no ha venido su amigo para apoyarle, y Selao no viene con Coscu. ¡Esa! Os he traído, si os apetece, el control antidoping de todos los que he tenido este año. Vale. Está limpio. 85. Sin casco.
y nos apostamos los cinturones de las veladas, porque el tuyo no te lo mereces. ¡Dios santo de mi vida! ¿Los dos estáis de acuerdo en pelear sin casco? Sí. A mí me da igual. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Saldo lo que hay? Es una de las cosas que tenía en mente para este combate. ¡Primera pelea sin casco de la historia! ¡Vamos!